de reos a microempresarios. Más de 2.000 privados de libertad de los 6 recintos carcelarios de Cochabamba podrán exponer todos los productos que elaboran en la primera versión de Expo Reincorpora, que se desarrollará del 2 al 4 de octubre en el recinto ferial de Alalay de la capital valluna. Que gracias a esto, el 2, 3 y 4 de octubre nosotros tenemos nuestra primera feria a nivel departamental y nacional de recintos penitenciarios, Expo Reincorpora. La iniciativa, que es impulsada por empresarios privados y por FEICOBOL, pretende crear espacios que permitan a los privados de libertad ofrecer sus productos para toda la población en un solo lugar, además de brindarles diferentes capacitaciones. No, son diferentes tipos de capacitaciones que se van a dar en los 6 centros penitenciarios. En este caso estamos hablando de lo que es la parte de carpintería, hay también gastronomía, se tiene lo que es la parte de soldadura, se tiene el pirografiado, se tiene también diferentes prácticas que se van a dar, por ejemplo, en lo que es la parte de electricidad básica. Los privados de libertad incluso crearon su propia marca. El logotipo de Made Art estará estampado en todos los productos que sean elaborados dentro de las cárceles de Cochabamba. Made Art es una marca que hemos creado en la cual no va a decir específicamente el recinto penitenciario Labra, San Sebastián, San Pablo de Quillacollo o Sacaba, sino lo que vamos a hacer, estamos generalizando todos los productos que se van a hacer a nivel de las cárceles con una sola marca que va a ser Made Art. Entonces, donde usted sepa que puede comprar ese producto, va a saber que está hecho en las cárceles por privados de libertad, obviamente, pero con un acabado de primera, como siempre, ¿no? Son muebles, prendas de vestir y artículos domésticos de alta calidad y mano de obra de primera que en la mayoría de los casos representan el único ingreso que perciben las familias de los privados de libertad. Es una ventana para nosotros para que podamos sustentarnos de alguna manera con nuestras familias y para poder de alguna manera poder tener un ingreso económico. Para muchos es el sustento de vida acá. En mi caso yo no tengo visita, no tengo nadie que se acuerde de mí, bueno. Si hay alguien que se acuerda, viene una vez al año o más tiempo, entonces no hay quien solvente la parte económica. De todas formas, tengo que trabajar para vivir. Como su nombre lo indica, Expo Reincorpora pretende generar fuentes de empleo y convertir en microempresarios a estos internos que quieren volver a formar parte de nuestra sociedad, pero de manera honesta.